Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera sesión de las jornadas Agro Post COVID-19. Vuelvo a comenzar, ahora sí que veo que ya está grabando. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta jornada Agro Post COVID organizada por el AQUIS Fruta Manubles. Como bien sabéis, esta es la primera mesa redonda que se va a celebrar en el contexto de unas jornadas virtuales muy amplias, en las cuales, pues bueno, el AQUIS Fruta Manubles se ha sabido adaptar a las nuevas circunstancias que ha habido, según las cuales, pues bueno, la reunión física de las personas es muy complicada y las reuniones virtuales, gracias a este tipo de plataformas, a este tipo de tecnologías, nos permiten poder mantener el pulso de la información, de la actualidad, de los encuentros y así que en primer lugar agradecer al AQUIS Fruta de Manubles que nos haya convocado aquí a todos para poder debatir por una cuestión tan importante como es el futuro de esa herramienta pública tan fundamental que es la política agraria común, la PAC. Muchos de los aquí presentes me conoceréis. Yo soy Chema Paralet, director y presentador del programa Tempero de Aragón TV y voy a ser el encargado de moderar esta primera mesa redonda dedicada a la PAC. Antes de presentar a los importantes, a los cuatro ponentes que van a participar en ella, sí que desde el AQUIS Fruta del Manubles me han pedido una breve introducción de lo que son las jornadas de forma estructural y de lo que es esta mesa redonda en particular. Las jornadas nacen, pues bueno, a raíz de la crisis sanitaria, de la crisis económica, de la crisis social que aparece con la irrupción prácticamente inesperada para todos del COVID-19, del coronavirus, lo cual hace que nuestra cotidianidad, la de todos, cambie bueno, en apenas 24 horas. De hecho, el sector primario llevaba un invierno, un mes de febrero, un mes de marzo, con unas movilizaciones importantes por todo el ámbito nacional. Si nos ceñimos estrictamente a Aragón, la movilización que hubo en Zaragoza a principios de marzo fue una tractorada con 1.200 tractores por las calles de la ciudad, con un sector primario realmente reivindicativo. Y lógicamente, todo cambió apenas unos días después con la irrupción del COVID. Ambos aspectos, sin duda, las protestas agrarias, el COVID, son dos cuestiones entrelazadas, que se han entrelazado en apenas unas semanas y que también queremos entrelazar en estas jornadas y en esta mesa redonda. La primera gran cuestión que los periodistas, las personas que cubrimos aquel evento, nos preguntábamos era por qué el sector agrario, por qué los agricultores se estaban movilizando, cuál era la razón. Me piden desde Administración que las pocas personas que estéis, porque no veo ninguna, pero las pocas personas que estéis con el vídeo encendido, quitando los participantes de la mesa redonda, que por favor lo desactivéis. Solo veo a los participantes de la mesa redonda, pero seguro que hay alguien porque así me lo indican. Bueno, pues eso, lo que comentaba era que las movilizaciones, también todos nos preguntábamos por qué se estaban movilizando los agricultores. Y puede haber muchas claves. Se movilizaban, lógicamente, ante el debate de la PAC. Ahí está la reforma del 2021. En un horizonte más lejano también habrá que abordar de forma más estructural reformas sucesivas, 2030. Pero sobre todo yo creo que los agricultores también se han manifestado porque han percibido una cierta marginalidad en toda esta estructura social, en toda esta estructura económica que nos acompañan. Está claro que la gran agricultura, la agricultura macroeconómica, sigue siendo en los grandes mercados globalizados, sigue teniendo un espacio, sigue siendo rentable, pero quizás vivimos un momento de la historia en la que los agricultores cada vez están siendo más marginados dentro del sector primario y su rentabilidad está cada vez más cuestionada. Este, en mi opinión, es un hecho objetivo y es el hecho subyacente que al final que hace que el sector se esté movilizando. El análisis, lógicamente, es sencillo. Las recetas, aquí hoy van a estar los expertos, van a ser complejas, poliédricas también, con muchos puntos de vista, pero sin duda es un reto apasionante cómo
el sector primario se tiene que reinventar, se tiene que socializar, tienen que seguir existiendo los agricultores en una economía pequeña, en una economía donde pueda sobrevivir la explotación pequeña, mediana, lo que otros llaman la explotación agraria familiar, y en estas cuestiones es en las que vamos a debatir. El título de la mesa tiene un título que también nos ha invitado a la reflexión a cada uno de los ponentes, a los organizadores, y de hecho en diálogos previos que hemos podido mantener entre nosotros también ha suscitado hasta un pequeño debate, ¿no?, de fondo y de forma. El título de la jornada de hoy es la renta básica agraria. Si realmente se puede conseguir una política agraria común que piense en las personas y que piense en los territorios. La renta básica, al final, es una cuestión que está en el debate nacional, en un debate amplio, económico, social, con una renta básica para, para las personas, en este caso, y más con la crisis del COVID, que pueden estar más desfavorecidas, pero también aquí se plantea este sugestivo planteamiento de, bueno, si las políticas públicas, en este caso provenientes de Bruselas, provenientes de Europa, pueden de alguna forma sujetar una renta básica para el productor de base, para el agricultor, para el ganadero. Es un planteamiento distinto, es un planteamiento innovador, yo creo, del que se va a hablar en esta mesa redonda, pero bueno, de las ideas nacen después las políticas y nacen después muchos planteamientos. Recordar sencillamente que la política agraria común, la PAC, es la gran política europea, abarca un amplísimo presupuesto, se habla del 40% del presupuesto total continental. Ahora, con la situación crítica del COVID, pues bueno, pilares básicos de la Unión Europea también se han puesto en entredicho. Todos sabemos que hay un renacimiento del proteccionismo en el mundo, en los Estados miembros. También ha habido cuestionamientos de si la respuesta de la Unión Europea estaba siendo, al principio de la crisis, estaba siendo solidaria. ¿En qué contexto también tenemos que enmarcar la política agraria común, si realmente esta herramienta de dinero puede servir para paliar la crisis que se avecina a todos los sectores económicos, y que el sector agrario tampoco es inmune a la crisis del coronavirus? Es cierto que el sector primario en España y en Europa se ha mantenido como un sector esencial porque es el sector que alimenta a la población, pero de forma colateral hay muchísimos efectos, hay muchos sectores muy dañados. Sin ir más lejos, el cierre de la hostelería ha dañado a los sectores vinculados, por ejemplo, a la ganadería, con una producción muy asociada a las carnes de calidad. Y entonces, bueno, son cuestiones que hay que debatir, que hay que hablar y que hay que poner sobre la mesa. Hecha esta brevísima introducción, quiero pasar a presentar a los protagonistas de la mesa redonda. Informaros a todas las personas que estáis aquí que la estructura de este webinar, de este seminario virtual, va a ser muy sencilla. Yo a continuación voy a presentar a cada uno de los ponentes. Ellos van a tener solamente 5 minutos para poder introducir una primera cuestión que yo les voy a plantear. Después, con los 4 ponentes, abriremos un debate de aproximadamente una hora de duración, y al finalizar la jornada, todas las personas que queráis preguntar, que queráis cuestionar, que queráis rebatir algunos de los argumentos que se vayan exponiendo, tenéis el chat que aparece mirando de frente a la pantalla, aparece a vuestra derecha, y allí podéis plantear todas las preguntas, todas las cuestiones que deseéis, y tanto yo como moderador como los organizadores del evento, aquí Frutamanubles, van a recoger estas preguntas y se irán introduciendo en el debate. Eso será en el último cuarto de hora del webinar. Así que, bueno, gracias a todos por la asistencia, que veo que es muy nutrida, por la cantidad de iconos que veo todos apagados y sin micro y sin vídeo. Y bueno, bienvenidos a todos. A continuación voy a pasar a presentar a cada uno de los ponentes, y voy a comenzar por José María Salamero, que él es director general de producción agraria del Gobierno de Aragón. José María, muy buenas tardes. Bienvenido a esta mesa redonda.
Bueno, la primera cuestión, la verdad es que hablar de la PAC con usted, hablar de la PAC contigo, tiene muchísimo recorrido. Es un tema efectivamente muy, muy amplio. Estos últimos años, el Gobierno de Aragón hizo una propuesta muy dirigida a la mejora de la renta agraria de los productores de base. Efectivamente, pues bueno, después de ese planteamiento que se llevó al tablero nacional, tampoco ha llegado, si no me equivoco, tampoco ha tenido mayor recorrido, no ha llegado hasta Europa. En estos momentos, José María, sí que me gustaría que me hicieras un planteamiento, ¿no? De cuál ha sido el recorrido, cuál ha sido la apuesta del Gobierno de Aragón en estos años, conocida por muchos de los presentes aquí, y en estos momentos, pues bueno, cuál es el futuro, cómo se puede plantear la política agraria común para que efectivamente los agricultores, los ganaderos sigan siendo autónomos, sigan teniendo su poder dentro de las explotaciones y podamos mantener este modelo de explotación agraria familiar, pequeña, mediana, seguir manteniendo a los agricultores y ganaderos como generación tras generación se han mantenido a lo largo de la historia. Buenas tardes, José María. Hola, buenas tardes, Chema. Buenas tardes a todos. Gracias, Chema, por la presentación. Gracias a la organización. Realmente estoy un poco sorprendido porque el contador va subiendo y va subiendo, ¿no? Entonces, parece que habéis conseguido que haya inquietud en asistir a esta charla virtual, que creo que tenemos que acostumbrarnos a ello. Bueno, dicho esto y sobre todo agradecer la posibilidad de estar aquí para mostrar la postura que tenemos en el Gobierno de Aragón. Y bueno, como bien tú has dicho, nosotros desde el principio de la legislatura, con el consejero Lona en cabeza, que en realidad es ha sido el gran acicate de esto, de que hoy estemos precisamente aquí, casi, ¿no? Porque generó un debate desde un principio de nuestra legislatura anterior, profundo y con una propuesta revolucionaria, y que, como bien has dicho, la comisión en sus borradores de reglamento no la ha plasmado como tal, eso está claro. Pero sí que es cierto que, bueno, ese debate generado en torno a una propuesta que personalmente considero que es muy buena, y que probablemente no ha tenido el recorrido que ahora en estos momentos, pero es posible que tenga recorrido en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso nos llevó, ¿por qué nos llevó a este debate o a este análisis de cuál es la situación? Bueno, yo a ver si sé compartir pantalla y voy a intentar poneros. Una pequeña presentación. Estoy compartiendo pantalla ya. Sí, lo estás haciendo, José María, lo estamos viendo ya. Vale, pues un momentito que la adapto. Bueno, Tienes allí, simplemente. estamos viendo la presentación. Espera, a ver si consigo la pantalla completa. Y simplemente nosotros hicimos un análisis de ¿se ve la presentación? Ahora se ve mucho mejor. Ahora sí que la vemos a pantalla completa. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, espero que me ajuste a tus 5 minutos, incluso menos, Chema, porque realmente el tema da para mucho y hay ponentes de alta calidad y veo que espectadores también de muy alta calidad. Entonces, a ver, este es Desde los luego. pagos que nosotros estamos gestionando en estos momentos. En total, nuestra política comunitaria, es decir, lo que es el primer pilar y el segundo pilar, pues estamos en torno a casi 455 millones. Pero centrándonos en lo que es el primer pilar, pues estamos en torno a 426 millones de euros que repartimos en base a una normativa comunitaria, estatal y autonómica a los solicitantes de la PAC. Es decir, que es muchísimo dinero. Pero bueno, pues como tenemos un presupuesto muy importante de repartir,
quisimos analizar, se quiso analizar en qué situación estábamos repartiendo ese dinero. Y aquí simplemente quiero que os centréis un poquito en los recuadros, efectivamente. Este trabajo está hecho con un total de 31.000 beneficiarios. Nosotros venimos a tener en torno a un total de entre 37 y 38.000 beneficiarios que perciben ayudas por la renta de pago, por el régimen de pago básico. Aquí no están contadas los que son sociedades, es decir, son personas jurídicas, y algunos pues que no se consiguieron datos de renta y demás, no eran datos completos. Entonces, analizando 31.000 beneficiarios, resulta, en la primera línea, pues tenemos que en tramo de edades entre 25-40, 40-65 y más de 65, pues ahí están los datos. El 38,61% de nuestros beneficiarios tienen más de 65 años. Y si consideramos la referencia de los 40 años, que es lo que a nivel normativo se considera como joven para tener derecho a recibir ayudas, pues no llegamos al 9%. Si eso lo focalizamos en los importes de ayuda, aquí no están los 426 millones, están el importe que han cobrado estos 32.000 beneficiarios, 358 millones. Pues el 24% lo perciben personas mayores de 65 años, un total de 88 millones. Y sin embargo, menores de 14 años no llegan ni a 14%. Si nos vamos al tercer recuadro remarcado en rojo, coeficiente de profesionalidad en estos tramos de edad. A ver, entendiendo el coeficiente de profesionalidad como el cociente entre ingresos agrarios e ingresos totales, pues ya veis cuál es la diferencia. Resulta que de 40 años para abajo estamos en 0,85 los de 25, 0,70 de coeficiente de profesionalidad los de 40. Para abajo. Y mayores de 65 están en 0,40 de profesionalidad. Es decir, que se ve claramente dónde está el marco de edad que parece ser que, según los datos, que son dependientes o mucho más dependientes de la actividad agraria. Aquí quiero presentar, bueno, esto es lo que genera la PAC que tenemos actualmente en estos momentos. Esto es un dato conseguido de la Comisión, creo que de una publicación de un análisis del Tribunal de Cuentas Europeo, cómo está ahora ejecutándose la PAC 2014-2020. Ya ves ahí el número de regiones por países, el valor promedio de los derechos en el año de asignación del 2015. Y bueno, pues ahí estamos nosotros en la pole de salida, con un total de 50 regiones para asignar los derechos de pago básico y con un intervalo de valor medio de esos derechos que va desde 60 euros por hectárea hasta 1.400 euros por hectárea. Si veis el gráfico, no quiero entrar en detalle, la comparativa con el resto de los países de la Unión Europea, pues realmente vamos en cabeza, en distorsión, en ambos ratios. Pero si entramos a hacer un análisis más detallado de lo que son, en nuestro caso, aquí en Aragón, el valor de los derechos, el valor nominal de los derechos asignados a cada uno de los titulares que tenemos en nuestra comunidad autónoma, pues bueno, esto es mucho más relevante, porque una cuestión son los valores derechos medios, que son los que vienen a la primera columna, que son, en Aragón tenemos estas 16 regiones, ¿de acuerdo? En realidad son cuatro regiones en tierra de secano, ocho regiones en tierra de regadío, tres regiones en cultivos permanentes y una región en pasto. En total, 16 regiones. Y los valores medios a nivel de Estado español es la segunda columna. Pero si vamos a los valores individuales, bueno, no tomamos como referencia el valor máximo y mínimo que están en amarillo, porque realmente esos son hechos puntuales, pero bueno, es un hecho. Tenemos valores de derechos de 114.000 euros por hectárea hasta el mínimo de todas las regiones, que son 12,69 euros por hectárea. Si estos datos les quitamos el 5% de los mayores, no es un análisis estadístico, siempre es un análisis burdo, pero que nos da idea un poco de cómo está la situación. Si quitamos el 5% de los máximos por la parte de arriba y el 5% de los mínimos por la parte de abajo,
pues es las siguientes tres columnas. Estoy hablando de derechos individuales, ¿eh? Valor nominal de los derechos individuales. Bueno, pues oscilamos entre José los María. 677. José María, disculpa, tengo que hacer de malo porque sí que planteábamos esta primera intervención de sí, corta, de cinco minutos. Si quieres, ve terminando, por no cortarte el argumento a mitad. Si quieres, ve terminando en un minuto y así ya damos paso al siguiente. Siento tener que hacer de malo de la película, pero así también vamos dando paso a todos. Gracias, José María. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que queremos conseguir nosotros con la futura PAC? Pues que los importes que se abonen que sean una compensación real de la renta de los agricultores, que se potencie el modelo de agricultura familiar, es decir, queremos una agricultura con agricultores en el medio rural. De hecho, se está en información pública previa una ley de protección y modernización de la agricultura familiar en Aragón. Queremos eliminar, que se eliminen los derechos individuales y las referencias históricas, caracterizar al agricultor genuino en función de ese cociente de profesionalidad, puesto que va a haber regiones, porque así lo plantea el reglamento, que el número de regiones sea muy reducido y que hay que incluir a todas las superficies, incluido las hortofrutícolas, que la ayuda redistributiva se destine a unos agricultores genuinos plus, es decir, que sean más relevantes que la figura de agricultor genuino, y en cuanto a las ayudas asociadas, centrar las ayudas en lo que es la ganadería extensiva. Y ya para terminar, pues bueno, a la pregunta que se hace, ¿se puede mejorar? Pues evidentemente sí, se puede mejorar. Y muchas gracias, Chema, y perdón por extenderme. Bueno, benditos argumentos y cuando están las cosas preparadas, pues también a mí me sabe mal el tener que cortar, pero bueno, al final son los cánones que se han establecido desde la organización. Y la verdad es que ha sido una intervención muy breve, muy corta, pero muy clara, muy clarividente de cuál es la postura en estos momentos del Gobierno de Aragón. Me piden desde la organización que todavía hay una cámara encendida por parte de los espectadores, del público. También me piden que, por favor, que esa cámara se apague. Paso ahora a presentar a Ricard Ramón. Él es adjunto a la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Ricard, buenas tardes. Bienvenido a este webinario, a este encuentro organizado por el Artis Malules. Buenas tardes, Ricard. Gracias por asistir. Buenas tardes. Además, bueno, no es la primera vez que nos encontramos en mesas redondas, esta vez virtual. Otras veces ha sido con presencia física. Sí que quería introducir, sobre todo, ya que tenemos la oportunidad de poder contar contigo, qué medidas, y esto ya es máxima actualidad, qué medidas se está implementando desde la Comisión Europea para poder hacer frente a la crisis del COVID-19. Como introducía al principio, efectivamente la PAC es una herramienta poderosísima, la política agraria común es una política fuerte, es una política de consenso de los Estados miembros, y también desde ahí hay que hacer frente a una situación crítica como la que estamos viviendo. ¿Cuáles son las medidas, cuáles son las cuestiones que se están debatiendo en Bruselas y qué es lo que le puede llegar al ciudadano de base, al agricultor, al ganadero, en este caso de España, del Valle del Ebro? Muchas gracias por tu asistencia, Ricard. Bueno, gracias Chema, y a la organización, y la organización del Valle de Manubles por organizar este evento, y bueno, y nos tenemos que adaptar a la nueva realidad, ¿eh? A veces hay que ver las cosas, hay la parte mala, pero también hay la parte buena, ¿eh? En el sentido de que ya que utilizamos las nuevas tecnologías, pues yo, sin tener que moverme de casa, puedo estar aquí con vosotros y podemos compartir este debate. A ver, básicamente, ya que me pides sobre las medidas que ha hecho que está haciendo la Comisión, yo creo que aquí hay que separar tres fajas, tres tipos de capas de la acción que está haciendo la Comisión Europea en el ámbito agroalimentario. La primera faja, la cosa más básica, fue la primera reacción que tuvimos en marzo, inmediata, que era básicamente la reacción, pues bueno, para garantizar los elementos más básicos del sistema. Algo que desde la creación de la comunidad nunca había pasado, ¿no? Son elementos como poder garantizar, por ejemplo, el flujo de trabajadores, agrarios en el,
a través de la Unión Europea, ¿no? O, por ejemplo, pues establecer, como hemos hecho, estos canales, lo que llamamos estas franjas verdes, para garantizar el transporte y el suministro de provisiones y de bienes a través de toda la Unión Europea, ¿no? Esto fueron medidas inmediatas que tuvimos que tomar inmediatamente a finales de marzo, y junto con esto, medidas también, digamos así, básicas, vinculadas a aspectos prácticos, como pues las ayudas de la PAC, que sabéis, ¿no? Los plazos que acostumbran a ser a mediados de mayo, y que automáticamente pues lo pasamos a mediados de junio. Aspectos así, digamos, prácticos, ¿no? También las ayudas de Estado, que sabéis, pues hay unos límites un poco administrativos establecidos desde Bruselas que limitaban la acción de los Estados y que se subieron los límites a 100.000 euros. Estas fueron las medidas, digamos, así inmediatas que, como digo, respondían a una situación de emergencia. Esto nos llevó a una segunda faja, un segundo grupo de medidas, que son las que hemos tomado desde finales de abril hasta ahora, que son las que ya responden específicamente a la crisis del sector, crisis o distintas crisis, en plural, porque en esta crisis los impactos de lo que ha conllevado el COVID-19 son muy distintos en los distintos sectores. Y de hecho es difícil establecer parámetros generales y homogéneos a través del conjunto de la diversidad que tenemos en el sistema agroalimentario. Pero básicamente estas medidas que hemos tomado, que se empezaron a tomar en el 22 de abril y que de hecho han sido progresivas, la formalización ha sido esta semana y ahora pues ya están en vigor, responden básicamente a lo que es la adopción de medidas de mercado. Lo que hemos hecho es activar las ayudas al almacenamiento privado en dos grupos de sectores que pensamos que están siendo muy vulnerables a la caída de demanda, ¿no? Y que son básicamente el sector lechero, lácteo en general, y también los sectores cárnicos. En estos dos grupos de sectores, cuando hablamos de cárnicos, tanto hace referencia pues a vacuno como vino caprino, que me imagino que interesa en Aragón. En esos sectores hemos activado las medidas de almacenamiento, las ayudas de almacenamiento privado. De hecho, las licitaciones han entrado en vigor, el periodo ha empezado hoy mismo. Precisamente son medidas pues para garantizar, para permitir que, debido a que hay un aumento, hay un exceso de oferta, pues para permitir que se retire una parte de la oferta del mercado. Eso se ha hecho en estos dos grupos de sectores. Después tenemos otro bloque de medidas importante, y me imagino también para Aragón, más concreto para frutas, hortalizas, vino, lo que llamamos las medidas que tenemos, el tipo de apoyo que, bueno, los que estáis metidos en la PAC y sabéis, pues son medidas particulares que tenemos dentro de la OCM, pero que se rigen mediante mecanismos de programación, donde tenemos las ayudas al vino y las de frutas, hortalizas y apicultura. En estos casos lo que se ha hecho es aprobar unas medidas desde la Comisión para permitir que los Estados tengan la flexibilidad para organizar estas medidas de un modo más flexible y poder actuar para garantizar unos equilibrios entre oferta y demanda. Ejemplos concretos, pues en el sector vitivinícola, por ejemplo, ¿no? Donde en estos planes permitimos las ayudas, pues por ejemplo, a la vendimia en verde, pero la cual permitíamos solo un año, ¿no? Y ahora pues hemos permitido que se puedan dar estas ayudas 2 años consecutivos. Básicamente son medidas para garantizar que estos planes que tenemos sectoriales, que insisto, son los Estados miembros los que tienen las medidas concretas, puedan pues tengan esta flexibilidad para reaccionar en los casos concretos donde es necesario actuar, ¿no? Y después tenemos otro grupo de medidas menos conocidas, el famoso artículo 222, un artículo que todos hemos oído hablar muchas veces en Bruselas, pero que nunca se había llevado a la práctica, ¿no? Y son estas famosas medidas de competencia, esa flexibilización necesaria, que siempre todos hemos pensado, en esta flexibilización a las medidas de la competencia, donde pues lo que se hace ahora aquí es en una serie de sectores, son el lácteo, en sectores de frutas y patatas, que sabéis que en el marco de las OCM son dos sectores de los menos intervenidos, patatas y flores son los de los sectores donde no tenemos ayudas y no tenemos
no tenemos instrumentos al alcance. En estos sectores, aunque el impacto puede ser mínimo, teníamos que hacer el máximo de lo que el reglamento permite hacer. Y ahí que se permite a que las organizaciones de productores en estos sectores puedan adoptar medidas para gestionar la oferta y retirar oferta, retirar producción del mercado y tener acuerdos colectivos. Básicamente, estas son las medidas que hemos adoptado ahora. Aquí también hay otra medida paralela que no está formalmente aprobada, pero que es un cambio en el Reglamento de Desarrollo Rural para permitir que mediante los planes de desarrollo rural, donde, ¿sabéis?, las comunidades autónomas pues tienen, están gastando dinero y algunas, aquí nos encontramos en la situación donde hay regiones, hay planes que ya han gastado todo el dinero del periodo 14-20, pero las hay que aún tienen dinero. Ahí, pues bueno, lo que se hace con esta propuesta, no aprobada aún, es permitir hacer unas ayudas para utilizar dinero de desarrollo rural para complementar la renta de los agricultores. Esto es lo que tenemos ahora sobre la mesa, No sobre la mesa, sino lo que está ya, aparte de la medida de desarrollo rural, las medidas que ahora se están aplicando para reaccionar a esta crisis. Me gustaría insistir en un tercer nivel, de medidas, que es ya la reflexión que estamos teniendo en Bruselas. Por cierto, ¿se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Ah, vale. Sí, se oye perfectamente, Ricardo. No te hemos dicho nada. Se ha escuchado a la perfección. Vale. Si no, alguien ya hubiera protestado, me imagino. Se ha escuchado perfectamente. Vale, te doy 2 minutos más. También ya para aprovecho el inciso para pedirte ya esta introducción. 2 minutos para que termines ya este último punto. Gracias. Sí. No, precisamente este último punto, que sería el bloque de la tercera franja de medidas, que es la que estamos reflexionando, que es, bueno, pues cómo vamos a favorecer la recuperación, ¿no? La reconstitución de nuestra economía, entre ello el sector agroalimentario, en el crecimiento que esperamos y que deberíamos construir una vez superada esta crisis. Ahí tenemos y ahí podemos desarrollar un poco más en concreto. Naturalmente, cuando pensamos en el largo plazo, hay tres elementos fundamentales. Uno es la PAC, y José María nos ha hablado de esta reforma que tenemos ahora en marcha, la PAC y el apoyo a la renta y todos los mecanismos que tenemos ahí previstos va a ser un elemento fundamental para garantizar este crecimiento. Vinculado a esta PAC, pues podemos ir más al detalle. Hay un marco financiero que, como sabéis, no está aprobado, Hace 2 años lo pusimos sobre la mesa y aún no ha sido aprobado. Y en las discusiones actuales que tienen lugar en Bruselas está previsto que la Comisión haga unos ajustes, una modificación a este marco financiero, ¿no? Y lo que llamaremos un paquete de recuperación, recovery package, también poniendo el enfoque en medidas, en apoyo pues, del Banco Europeo de Inversión, ¿no? Y favorecer la inversión para que realmente la economía pueda crecer. Y después, en este contexto también, no olvidemos que hay un elemento fundamental que a veces hay gente que se olvida, que desde el pasado noviembre tenemos el Pacto Verde, el Green Deal, ¿no? Y desde la Comisión pensamos que el crecimiento que tenemos que tener a partir del próximo año tiene que ser un crecimiento verde. De ahí la reflexión en curso, que en el caso agroalimentario se va a reflejar en la estrategia de la granja a la mesa. La estrategia, sabéis que ha tenido la mala suerte y va a salir el 25 de marzo, por pocos días pues no se pudo sacar y se aplazó y va a salir a finales de este mes de mayo. Obviamente, esta estrategia tendrá que adaptarse al nuevo contexto. La estrategia, como estaba prevista pues hace 3 meses, no tendrá que ser adaptada. ¿Por qué? Porque precisamente esta crisis ha puesto sobre la mesa unos debates nuevos que, como tú ya has citado antes, el sector agrícola hasta el momento pues quizás estaba no se sentía satisfecho de un contexto donde la sociedad como tal no reconocía el papel de este sector. Y vemos que esta crisis ha reforzado la importancia de la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria vuelve al centro del debate. Y de ahí que en el escenario post-crisis, desde la Comisión, estamos reflexionando muy a fondo en varias líneas generales. Una es que la seguridad alimentaria vuelve al centro del debate, aunque precisamente entra de un modo muy peculiar, porque el modelo agroalimentario ha funcionado y está funcionando. Y ahí nos gustaría pasar bien el mensaje. Ahí está, hay una canción típica que circula en Bruselas, ¿no? De que el modelo agroalimentario, ¿no?, es broken, está roto. No, esta crisis ha demostrado
ha demostrado que el modelo agroalimentario europeo funciona y no está roto, ¿no? Y en una situación de crisis en la que nos hemos encontrado, yo en la tienda que tengo aquí al lado, pues puedo comprar fruta de Aragón o de Andalucía. Digo esto porque los flujos han funcionado. Pero esto nos lleva a un debate importante, y es el debate de que la seguridad alimentaria ha reforzado el foco sobre la seguridad alimentaria, ha reforzado el foco sobre lo que llamamos la resiliencia del sector. Y el sector está demostrando que está siendo resiliente, pero tenemos que organizar el apoyo para que lo continúe siendo y para que lo sea. De ahí que la resiliencia es interpretada por algunos como protección. Medio minuto te doy ya para ahora, termina ya esta reflexión. Gracias. La última reflexión es que la resiliencia no tiene que ser interpretada como proteccionismo. Pensamos que esta crisis ha demostrado que el comercio es necesario y que tenemos que... ¿Ricardo? ¿Hola? A ver, sí, sí. Parece que lo has escuchado. No, yo había acabado. Bueno, hemos tenido un intruso, o unos cuantos intrusos, no sé qué ha pasado. Todos hemos escuchado sonidos raros. Bueno, son estas cosas de la conectividad o de las tecnologías. En fin, bueno, esperemos que no tengamos ningún espía más. Además, era un sonido bastante, en fin, bastante apocalíptico. Vamos a Blanca Casares. Ella es representante de la coalición por otra PAC, una coalición, si no me equivoco, estáis representando a 34, 35 colectivos, ¿verdad? La última frase, yo creo que no se ha escuchado. Si quieres terminar con esa última frase, Ricard, lo que estabas hablando de la de que el sistema agroalimentario ha mostrado sus fortalezas. Sí, la última frase es que el apoyo a la resiliencia y el foco en la seguridad alimentaria no tiene que ver con la resiliencia. Bueno, dicho queda. Yo creo que ahora nos volvemos a escuchar todos. Bueno, pues vamos con Blanca. Blanca, lo que hablábamos, sois representantes de un colectivo que abarca a muchos colectivos a nivel nacional. Sí que me gustaría que me expusierais cuál es vuestra postura respecto a la PAC, porque aquí en el chat, aparte de los comentarios que se han podido hacer respecto a esos sonidos raros que hemos escuchado, antes sí que se estaba hablando de que tiene que ser una PAC que llegue al agricultor, que llegue al ganadero, que sea una PAC social. Creo que los planteamientos de por otra PAC también van en esa dirección, en esa línea. Sé que es difícil resumirlo en 5 minutos, pero te voy a pedir brevedad y concreción. ¿Cuáles son los planteamientos generales que estáis exponiendo en el debate público? Por cierto, Ricard, muchas gracias por tu exposición y creo que han quedado muy claros todos tus argumentos. Blanca, tienes la palabra. Sí, tenemos nuevo intruso. Tenemos un coronavirus virtual por aquí metido. Sí, bueno, voy a muchas gracias por organizar una jornada así y encantada de compartir este diálogo con todos los participantes y sobre todo con estos ponentes. Gracias por contar con la coalición por otra PAC para este primer diálogo hablando sobre renta agraria, que ya era un tema de calado, como hemos dicho, la crisis del campo, con múltiples necesidades y formas de entenderlas, y que ahora se le suma o hace que aflore más aún las fisuras con esta crisis sanitaria. Para nosotros es importante ese mensaje de lo que esta crisis sanitaria agrava lo que ya flaqueaba anteriormente a nivel de viabilidad económica de ciertas explotaciones, de cómo se produce, de la comercialización, la sostenibilidad ambiental, la relación con el consumidor, la soberanía alimentaria, más allá de la seguridad alimentaria, que luego debatiremos seguro sobre eso, la resiliencia, pero a nivel de proximidad, de cercanía, el empleo en los pueblos, el acceder a alimentos sanos, el bienestar animal, el clima, que lo hemos tenido también en nuestras calles hace poco.
la biodiversidad. Entonces, bueno, yo soy Blanca Casares, hoy representando a la coalición por otra PAC, especializada en la agricultura europea, desarrollo rural en la PAC y en su evaluación. Y hoy, por todos los colegas de las distintas entidades, os presento quiénes somos, que sé que muchos están conectados hoy. Y antes quiero responder, que tengo también una pequeña presentación, a esa pregunta que está dentro del tema del diálogo hoy. ¿Puede la PAC ser un mecanismo de justicia agraria que proteja a personas y a territorios? Sí, puede y debe. ¿Cómo? Apoyando a los productores y productoras, que son gestores del territorio, dedicados a la agricultura, a la ganadería, con manejo sostenible, asegurando la viabilidad económica de las explotaciones sin que esa búsqueda de esta viabilidad desvirtúe el valor ambiental, apoyando territorios de alto valor natural y apoyando a esos productores y gestoras que han asumido compromisos con el propio territorio, compromisos con toda la sociedad y compromisos en un bien tan común como es la alimentación y la salud de las personas y de nuestro planeta. Entonces, voy a compartir una presentación. No sé si se la estáis viendo. Sí, la estamos viendo. La vemos en pequeño. A lo mejor la puedes hacer un poco... Ahora la vemos mucho mejor. Perfecto, Blanca. Sí, perfecto. Pues, ¿quién es la coalición? ¿Qué nos unió? Nos unimos hace 2 años, aunque las entidades por su cuenta llevan años y décadas trabajando. Tenemos elaborado, aquí lo podéis, luego os lo puedo pasar, nuestro Atlas de la PAC, que lo elaboramos el año pasado con temáticas de una manera muy gráfica, los distintos temas y el panorama de la agricultura europea y sobre todo en el caso español, y nuestras prioridades, 20 prioridades que nos unen, pero que al final se resumen así, como ya he explicado antes, que sea justa, equitativa, que sea saludable, que sea respetuosa con el medio ambiente y que sea responsable globalmente. Como veis, nosotros le llamamos política agraria común, porque al final agrícola, esa traducción, parece que solo es agricultura cuando la ganadería es fundamental. Y nos une pues alcanzar una transición agroecológica y apoyar esa transición que asegure sistemas agroalimentarios sostenibles, justos, responsables y sanos. Y además, pues la coalición hace esa función de realizar incidencia política de las demandas que la sociedad tiene. Somos 38 entidades para esa nueva política agraria, alimentaria y territorial. Hemos estado durante estos 2 años en distintos foros, en la COP, en CONAMA, en reuniones internas, en el Ministerio, en actos, en manifestaciones en España, fuera de ella. Y el porqué de la coalición. Y aquí voy a entrar en lo que nosotros consideramos es apoyo a la PAC, la política agraria, esta herramienta pública, ayuda a la renta. Si extraemos los objetivos específicos de este borrador que se presentó en junio de 2018, pero de programas, de periodos de programación anteriores, que como sabéis van cada 7 años, estos son los objetivos específicos. El primero es asegurar ingresos justos, el segundo competitividad, el tercero cadena alimentaria, sí, es renta, pero luego tenemos otros seis más y uno transversal que van desde cambio climático, medio ambiente, paisaje, biodiversidad, apoyar el relevo generacional, las zonas rurales vivas y la protección a la calidad de los alimentos y la salud, y uno transversal de conocimiento e innovación. Entonces, ahí lanzo una pregunta para el debate de después. ¿Es la PAC un instrumento solo para la renta? ¿Cómo hemos estado actuando desde la coalición? Como sabéis, se están elaborando a nivel Estado miembro un plan estratégico nacional de la PAC que aúna en este nuevo periodo de programación, tanto el Pilar 1 como el Pilar 2, que ahora lo veremos. Sé que hay muchos de los participantes hoy que son súper avanzados, pero he querido ahí un poco trasladar lo que hacemos con equilibrando un poco, dando la imagen global de lo que es la PAC.
Hemos seguido el proceso de elaboración de diagnósticos, de análisis DAFO, de necesidades de cada uno de los objetivos específicos. El Ministerio se ha estado reuniendo de manera participativa con las comunidades autónomas, las OPAs y ONGs ambientales, las principales, y además, por otra parte, cada una de las entidades, de forma individual y de forma conjunta como coalición, hemos ido alegando, comentando cada uno de esos procesos. Por ejemplo, pues cada uno de los documentos del Ministerio de Necesidades, que es lo más actual, hemos hecho preparado el bloque de necesidades y análisis desde la coalición respecto al Ministerio y lo hemos ido haciendo llegar. Eso ha sido, llevamos acompañando el proceso de elaboración del plan estratégico. Blanca, te doy. ¿Sí? Blanca, te doy un minuto y medio para que vayas ya concluyendo un poco esta exposición general y así ya iremos después al debate. Gracias. Entonces, nos importa, porque como hemos dicho, es el 38% del presupuesto europeo, estos son 60.000 millones de euros al año, de los cuales llega el 10% a España. Es dinero público que entendemos que es para bienes públicos y a día de hoy se reparte el 80% de ese presupuesto va al 20% de los perceptores. Hay equilibrio presupuestario para lo importante. Como sabéis, hay pilar 1 y pilar 2. El pilar 1 son pagos directos a la renta y se llevan el 75% del presupuesto. Esa ayuda básica a la renta, basada en derechos históricos, se lleva casi el 70% de ese gran presupuesto, que no está asociado a resultados, que está asociado a derechos históricos con una referencia histórica del año 2000 al 2002. Por tanto, deja al resto de ayudas, como son los ecoesquemas para el nuevo periodo, el pago para jóvenes un 2% del presupuesto, las intervenciones sectoriales asociadas, que tampoco desagregan el tipo de sistema de producción que tengas, el 15%, y luego queda todo el pilar de desarrollo rural, con medidas agroambientales, climáticas, apoyos a inversiones, apuesta en marcha de nuevas empresas rurales, cooperación, instrumentos de gestión, de conocimiento, que se llevan el 25% del presupuesto y, por tanto, no entendemos con este equilibrio presupuestario cómo se pueden dar respuesta a esos objetivos. ¿Cuáles son las grietas que identificamos? Con este sistema... Blanca, te pido brevedad, porque al final es una exposición de 5 minutos y, bueno, si quieres ir concluyendo un poquitín la argumentación, luego vamos a tener mucho tiempo de hablar de todas las cuestiones, de comentarlas, pero te pido brevedad, por favor. Gracias. Nos preocupa la intensificación, el abandono, el mantenimiento de los derechos históricos, el apoyo a sistemas intensivos, el resultado del uso del dinero público, cómo apoyar a las nuevas incorporaciones a los jóvenes, cómo se controla el impacto ambiental de las inversiones, las distintas definiciones que te permiten ser beneficiario de ayudas, cómo se aplican, cómo están diseñados los seguros públicos agrarios, la crisis del campo que al final se ha agravado con la situación del COVID y la coherencia con el resto de políticas. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Al final eran muchas cosas en poco tiempo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a concluir ya con esta primera exposición con José María Alcubierre, el secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, la UAGA-COAG. José María, buenas tardes. Bienvenido a esta mesa redonda. Y bueno, tienes el turno de palabra. Sobre todo la cuestión que te queríamos comentar, José María, en primer lugar, sí que era este modelo de explotación agraria familiar, modelo que la UAGA lo defiende y como tal lo define y lo defiende, si todavía estamos a tiempo de salvarlo. Es un modelo que está en crisis, han cerrado muchas explotaciones, se siguen cerrando explotaciones, el agricultor cada vez tiene menos peso en sus decisiones y menos peso en los mercados. ¿Estamos a tiempo de seguir defendiendo este modelo de explotación que durante muchas generaciones ha defendido nuestra agricultura nacional? José María, tienes Alcubierre, tienes la palabra. Estamos a tiempo, pero sí que va a ser, que todavía es complicado, porque estamos en peligro de extinción, como gran parte del territorio aragonés que está en peligro de despoblación. A ver si me puedo apañar y pongo la presentación.
Sí, se está viendo, ¿eh? La presentación, todavía en pequeño, pero se está viendo. Te pediré, como al resto de ponentes, que aunque tengáis mucha presentación, que también seáis breves en esta primera exposición y así tenemos tiempo de introducir todas las preguntas que hay en el cuestionario y las preguntas que se van haciendo por el chat, que están siendo realmente muy interesantes. Se ve perfectamente ahora, José María. Ahora se ve bien. Bueno, me preguntas que si todavía hay tiempo de salvar las explotaciones familiares. De que las explotaciones familiares, ¿qué tienen que ser? Las explotaciones familiares tienen que ser explotaciones profesionales, explotaciones rentables, explotaciones que vivan en el territorio, que vivan en los pueblos, que hagan mundo rural, que tengan una función también social. Tenemos que juntar eso, la función social con la función profesional. Pero ¿cómo se responde esa pregunta? Se responde con datos. Allí vemos, como antes adelantaba José María Zaramero, ¿cómo están los datos de las explotaciones familiares? ¿Cómo evolucionan los profesionales de la agricultura? Y vemos en esos dos recuadros cómo simplemente el 8% tiene menos de 40 años, pero lo preocupante es que el 0,5% es menor de 25 años. Si no hay relevo generacional, si no hay jóvenes, pues tenemos un problema porque no conseguiremos que haya agricultura con agricultores. Y eso es el problema fundamental. Pero vemos cómo está la situación en el Estado español. Vemos que no corresponde dos cosas importantes, que es el número de afiliados a la Seguridad Social Agraria, o sea, los que somos profesionales del campo, de la agricultura y la ganadería, hombres y mujeres que trabajan diariamente sus tierras, sus ganados, que podan sus árboles, como es en la zona del Manubles. Y la diferenciación es brutal. Tenemos casi 700.000 perceptores de PAP, pero solamente 265.000 cotizantes a la Seguridad Social Agraria. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que si una PAC tiene que ir orientada a los profesionales del campo haya estas diferencias? No se puede entender. Se estaba hablando antes por parte de la Administración de la situación actual con esta PAC, pero ya UAGA en el 2013 ya estaba por otra PAC, ya estaba por otra forma de repartir para que esta política agraria común se haga política, porque en estos momentos no se puede achacar la situación a Europa. Tiene que ser el propio Estado el que tiene muchas cartas donde poder trabajar para realmente hacer esa política. Llevamos 40 años en el Estado español sin hacer políticas agrarias, sin potenciar los profesionales del campo, y es el momento de cambiarlos. Y esto se tiene que revertir. Esto se tiene que revertir, porque con esto lo que podemos conseguir es que esas explotaciones agrarias no puedan sobrevivir, no haya jóvenes que se incorporen. José María, muchas gracias por tu comprensión y todavía te falta. Vale, pues ve terminando. Me sorprendía porque digo, qué rápido. Te dejo un par de minutos más, venga. Me he puesto el cronómetro, Chema, y llevo 2 minutos. Bueno, algo más llevas. Pero bueno, adelante. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues lo estamos viendo. ¿A dónde van los fondos? Vemos con muchos fondos, lo hablaba antes el anterior ponente, van al Paseo de la Castellana de Madrid, a esas grandes fincas que no generan valor añadido. Porque, claro, podemos ver que hay una situación realmente mala con la situación actual, incluido con el COVID. Estamos viendo cómo la situación que teníamos hasta ahora y se acentuó con el COVID es la desprotección total de esta agricultura familiar, de estas explotaciones familiares. Vemos como los productos en estos momentos se multiplican, vemos la cebolla, datos de COAG, hasta un 1.700%. Vemos como el cordero ha sufrido de una manera bárbara con la situación del COVID. ¿Por qué? Porque en este mercantilismo, la agricultura y la ganadería, la agricultura con agricultores, estamos en una situación que estamos desprotegidos del mercado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, lo estamos diciendo, ya lo han dicho los anteriores ponentes, tenemos que empezar a cambiar las posturas. Vemos cómo la situación de agricultor genuino se tiene que empezar a potenciar de alguna manera. Tenemos que ayudar a los profesionales, porque si no, dentro de muchos años ni habrá agricultores profesionales, ni habrá agricultores físicos y agricultoras. Habrá corporaciones. Y eso se tiene que definir. Ese es el modelo que tiene que definir ya no solo Aragón, sino un continente como el europeo. No podemos estar teniendo las referencias como hace casi 20 años. Y si volvemos a un periodo de referencias, podemos entrar
en que llevemos una referencia de hace 27 años con la PAC que tenga por venir. Ahora se me ha colgado y no puedo seguir para adelante. Vale, te seguimos escuchando, aunque la presentación no avance, pero sí. Te seguimos oyendo. Aunque ahora no te esté avanzando. Si quieres continuar mientras intentas que se desbloquee, si quieres continuar también con lo que estabas exponiendo, y si no te lo... Estaba comentando que la situación que tenemos una posibilidad en estos momentos de cambiarla, porque el Estado miembro tiene que ser valiente, tiene que tener compromiso y tiene que hacer política para poder cambiar esta situación, para que realmente las ayudas vayan a los profesionales del campo. En estos momentos tenemos que definir quién tiene que ser, como tenemos que concretar lo que es el agricultor genuino, cuáles tienen que ser las referencias. Sabemos que tienen que haber una situación de estratos, pero tienen que cambiar radicalmente. ¿Cómo se van a generar los ecosquemas? Y, por ejemplo, podemos ver que en la situación ecosquema número 3 o número 2, podemos potenciar para zonas como el Valle del Manubles, para zonas como la fruta, ¿vale? Para intentar apoyar esa economía de los pueblos y para los pueblos. Y además que se revierta con una situación para los consumidores de calidad y una situación de garantía para un futuro. Vemos que con el COVID se nos hemos puesto nerviosos por la alimentación. Un país que no tiene la alimentación para sus ciudadanos puede tener grandes problemas. Y lo estamos viendo en estos momentos. Pero para ello tenemos que potenciarlo desde una manera global. No podemos tener todo un territorio en peligro de extinción, como es Aragón. Y si no es con agricultores y agricultoras, con ganaderos y ganaderos, tendremos un grave problema. Porque si no lo hacemos partícipe desde una manera que nuestras explotaciones sean rentables, pero además se haga un compromiso social, la PAC estará fracasando. Y el Estado se estará fracasando. ¿Por qué? Porque no podemos centrar toda la población en grandes ciudades y que el resto del territorio esté totalmente abandonado. Para eso tenemos que hacer política y es el momento de hacer política. Bueno, gracias, José María. La verdad es que es el momento, como bien dices, de hacer política, de plantear ideas, de plantear cuáles son los retos venideros en torno a la PAC. Sí que, Ricard Ramón, querría comenzar este debate yendo del pequeño a la gran administración, a la Unión Europea. El Aquis Manubles, la zona fruta del Manubles, Valle del Manubles, es una zona efectivamente con unas explotaciones pequeñas, muy vulnerables, precisamente por su propia sostenibilidad. Es la gran paradoja. Allí están muy sujetas a las inclemencias del tiempo, a las propias heladas. Las están combatiendo con fórmulas del todo novedosas, como por la noche encender antorchas de fuego para evitar que se les hiele la fruta. Es una zona con una densidad poblacional demográfica muy baja, absolutamente baja, con una economía agrícola muy dependiente, como decía, de la climatología, unas debilidades también para llegar a los grandes mercados de consumo. Y ellos, bueno, están haciendo los deberes a través de fondos europeos, se están organizando, están impulsando iniciativas como esta, están etiquetando, están generando una marca de calidad, están llegando a los consumidores. Realmente, con las políticas europeas y desde la perspectiva de Bruselas, ¿cómo podemos salvar a estos territorios, a estos ciudadanos, a estos agricultores, a estos profesionales tan vulnerables, con graves problemas para el relevo generacional, con graves problemas para mantener su rentabilidad? ¿Cómo Europa realmente puede mantener a estas zonas que en Aragón son amplísimas? El Valle del Manubles es un ejemplo, pero si nos salimos de lo que es estrictamente el Valle del Ebro, el Valle Medio del Ebro, la estructura de las explotaciones agrarias y agroganaderas tienen mucho que ver con este modelo, que además es sostenible, es verde, es ecológico, es de ciclos cortos de comercialización, es de venta directa, cumple todos los requisitos y al final las ventajas fiscales, las ventajas que le provocan la PAC, pues realmente el productor apenas las percibe. Ricard, ¿qué se puede hacer desde Bruselas? Y es la pregunta del pequeño a la gran administración central. La verdad es que la nueva PAC ofrece muchos instrumentos al respecto, porque la nueva PAC lo que hace es dar una mayor flexibilidad a los estados, a las regiones, para precisamente adaptar las herramientas a las distintas dinámicas locales. En este sentido,
yo pienso que una problemática como la del Valle de Manubles debe ser abordada desde la dimensión de que quien conoce mejor los problemas del territorio no es Bruselas, sino que son las autoridades más cercanas al ciudadano. De ahí que la nueva PAC lo que hace es delegar a Madrid, a las comunidades autónomas, aspectos importantes como el agricultor genuino, que se ha dicho ya anteriormente, la importancia de que esa definición acote realmente y que sea acotada y que el dinero vaya donde realmente sea necesario, porque si no pasan cosas como las que se han dicho aquí anteriormente, donde pues el dinero probablemente en muchos casos va donde no tiene que ir. Y la Comisión lo ha reconocido, hemos reconocido que hay que ser, afinar mejor estas definiciones. Pensamos que problemáticas como las del Valle del Manuble, has hablado, ¿no? las dificultades climatológicas, la dificultad de acceder al mercado, la política de desarrollo rural tiene muchas herramientas precisamente para abordar estas problemáticas, ¿eh? El acceso al mercado, que es un tema fundamental, también ahora en el contexto COVID-19, precisamente donde, como he dicho, se revaloriza la dimensión local, la proximidad, y precisamente el desarrollo rural ofrece mecanismos para garantizar, para poder potenciar esta mayor proximidad entre el consumidor y el productor. Naturalmente, aquí hay un aspecto también muy de fondo en el caso de valles como el vuestro, y es que muchas cosas para garantizar la vida en el mundo rural, muchas cosas no dependen de la PAC, sino que dependen de otros elementos ajenos que son los que fomentan el despoblamiento, ¿eh? ¿No? Muchas veces decimos, por ejemplo, jóvenes agricultores, tenemos ya muchas ayudas para jóvenes agricultores, esto es innegable, hay muchas ayudas, ¿eh? Pero es que nosotros nos damos cuenta desde Bruselas que por mucho dinero que demos a los jóvenes agricultores, hay elementos paralelos, que hacen que pues, una persona joven de una zona rural pues, decida no ser agricultor y tiene otras perspectivas profesionales. De ahí que pensamos que es importante que todas las administraciones juntas, desde Bruselas, las autonomías, el Estado, todos juntos, remen en la misma dirección. De ahí la importancia de estos planes estratégicos futuros, donde lo que queremos es que las distintas herramientas de la PAC vayan enfocadas a resolver estas problemáticas. Eso sí, me gustaría insistir en una cosa importante, porque cuando hablamos de la PAC, ¿no? Y sé que en general, bueno, es fácil criticar la PAC y la nueva PAC, hay un presupuesto sobre la mesa, que efectivamente hay unos recortes presupuestarios, pero este presupuesto, el momento en que se apruebe, va a garantizar una perspectiva a medio plazo hasta el 2020. Hasta el 2027, que no deja de ser un apoyo, la garantía de un apoyo a la renta en un horizonte temporal. Corto aquí. Me están pidiendo la palabra tanto Blanca, por orden de petición, me ha pedido la palabra Blanca, que quería también comentar, matizar algunas cosas, y José María Salamero también me ha expresado una opinión, así que tiene el turno de palabra Blanca y a continuación José María Salamero. Blanca, cuando quieras. Sí, gracias, y la verdad que muy, muy interesante el debate, y tiro de hacer uso de esa flexibilidad. Es verdad que existe ahora, en este nuevo periodo de programación, mayor flexibilidad en los Estados miembros y en nuestro caso, pues finalmente serán los distintos territorios de orientarlo. Pero, por ejemplo, viendo la presentación que ha hecho José Mari Salamero sobre Aragón en concreto y la distribución de pagos, con esa situación de menores de 25 años, incluso de 25 a 40 beneficiarios, el panorama es de abandono. A veces, lo que comentaba, hay como dos escenarios completamente polarizados, que o lleva a la intensificación o lleva al abandono. Y en este caso, sí, hay ayudas para jóvenes, pero es que el porcentaje presupuestario que se destina es muy poco y no incluye a las nuevas incorporaciones. Si no tenemos gente en el sector, esas nuevas incorporaciones, aunque no entren en la franja de jóvenes, deberíamos darle cabida y deberíamos darle peso presupuestario. Uno de los grandes problemas que tienen es el acceso a la tierra. No es lo mismo al joven que le transmite una explotación familiar que al que no. Y debería también haber un mecanismo de flexibilidad para poder dar prioridad a esos que no heredan o no se les transmite una explotación. Y al final, el gran
La principal grieta es que no van a desaparecer los derechos históricos, están en debate, pero no desaparecen. Y si basamos el 70% de las ayudas de ese montante tan grande en referencias históricas, que son cantidades que percibían esos productores en 2000-2002, no todo el mundo entra. El que entra al sector, quiere entrar al sector, pero no tiene derechos históricos, no va a recibir eso. Por tanto, estamos condicionando el acceso a la tierra, que hace que se agrave mucho más la falta del relevo generacional. Y otro eje de flexibilidad que se puede hacer es los montantes, como decía también José Mari, el valor nominal de los derechos, como has visto, son mucho mayores en regadío que en secano. Por tanto, estamos intensificando las producciones porque estamos tanto en asociando, dando más ayudas a bovino que a ovino a caprino. Eso está haciendo una desviación del tipo de producción que lleva décadas. Estamos desviando a intensificar a través de regadíos. Por tanto, tenemos que hacer uso de esa flexibilidad para, en función del tipo de ayuda, darle mayor presupuestario y que no lleven o a la intensificación o al abandono. Bueno, José María Salamero también me expresaba por el chat que quería matizar algunas cuestiones sobre las ayudas referidas a los jóvenes. También Blanca ha planteado alguna cuestión más. José María Salamero, tienes la palabra. ¿Cuál es la visión que tenéis desde la Administración Autonómica? No te escuchamos. Ahora sí. Perdona, no había activado el micrófono. Estando de acuerdo, sobre todo en una cuestión que ha comentado Ricard y que creo que es relevante, porque el peso que se le pretende dar a la política comunitaria, de que tiene que ser el motor principal de control o evitar el despoblamiento del medio rural, pues creo que no es justo con eso, porque efectivamente ahí hay unos componentes políticos que tienen que intervenir otras políticas y que no solo tiene que verlo, porque no estoy diciendo que no tiene que verlo, pero no solo es la política agrícola. Pero bien es cierto que con este planteamiento yo también pienso, y los datos creo que son relevantes, un poco en la línea que estaba hablando Blanca, que lo que sí ha conseguido la política agraria comunitaria respecto al despoblamiento es favorecerlo de alguna manera, con la política agraria que se ha diseñado en este país durante estos últimos años. Y eso, efectivamente, hay otros componentes de por qué los jóvenes no se quedan en el campo. Pero sí que es cierto que en Aragón sí que se está produciendo una cierta reactivación. No tengo las cifras exactas, pero yo creo que el año pasado llevábamos como 1.700 jóvenes incorporados en este periodo, que está muy bien, y creo que hay solicitudes importantes y que creo que hay cierta demanda en ese sentido. Pero es cierto que no solamente es política agraria comunitaria, eso está claro, pero lo que sí es evidente es que la política agraria comunitaria que tenemos en estos momentos, que es la que tenemos que aplicar, desde luego no favorece esa incorporación, sino todo lo contrario. De alguna manera coarta esas decisiones, porque tal como ha comentado Blanca, o sea, los derechos históricos se están utilizando, no es que se estén utilizando, es que son una patrimonialización. O sea, se han convertido en una patrimonialización de tal manera que se escrituran ante un notario, que casi se llevan al registro de la propiedad. O sea, que entonces eso es un gran freno para que los jóvenes, si no vienen de una situación ya consolidada familiar, pues y aún así, pues les resulte muy difícil tener acceso a disponibilidad de esa tierra donde poder ejercer sus derechos. Esa es la realidad. Entonces, en esa situación estamos. Es cierto, como también ha dicho Ricard, y la comisión en esta reforma ha intentado hacer pasos importantes, pero es cierto que ha trasladado esa responsabilidad a los Estados miembros. Y ahí es donde está el quid de la cuestión ahora. La responsabilidad de qué diseño de paz queremos, hasta
como también ha dicho Ricard, que periodos de 7 años que dan cierta seguridad a los que están en el sector. El kit está, lo tenemos aquí. ¿Qué política agraria comunitaria tenemos que diseñar, queremos diseñar aquí? Yo no soy tan pesimista como Blanca, que dice es que los derechos históricos no van a desaparecer. Bueno, yo quiero pensar que no sé si desaparecerán de un golpe, pero si yo no me niego a pensar que no puedan llegar a desaparecer en un periodo corto, porque es que si no, iba a decir una burrada, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo si no somos capaces de diseñar una PAC que se pueda aplicar en España, que vaya destinada a lo que es la finalidad de mejorar la renta de los agricultores, que favorezca la agricultura con agricultores y que permita tener un futuro con un cierto alivio? Y para eso las manos las tenemos ahora aquí en España. Y hay 4 o 5 aspectos claves. No hay más. Hay muchos. Pero claves de verdad hay 4 o 5. La abolición de la desaparición de derechos históricos y derechos individuales. La definición clara de cuál va a tener, de qué personas son las que van a tener derecho a ayuda. Y eso, como también ha dicho Ricard, lo permite que los Estados miembros definamos quién son los agricultores genuinos. Y eso, nosotros tenemos una postura muy clara, que tiene que ser en función de su profesionalidad. O bien en función de que estén dados de alta, como mínimo, como cotizantes de la Seguridad Social. Y luego, como ya también he dicho, el modelo de aplicación que plantea el borrador del reglamento es derechos sí, derechos no, una cosa intermedia, pero sí que se va a basar todo en una regionalización. El pago va a seguir siendo por hectárea, algo que nosotros no queríamos, pero es evidente que eso está plasmado en el reglamento. Y el pago va a ser por hectárea, puesto que el pago ineludiblemente tiene que ser por hectárea, pues que el número de regiones que consigamos diseñar en España, que no es cuestión, las tenemos que saber diseñar en España, sea un número razonable, y no quiero poner un número ahora de momento, pero desde luego no deberían ser más de 8 o 10 regiones, desde luego, y si es posible, menos todavía. Pues que permita que territorios distintos, con mismas productividades o mismos sistemas productivos, tengan el mismo derecho a la percepción del mismo nivel de ayuda. Eso es así. Pues, resumiendo, los jóvenes, si no conseguimos modificar esta PAC, lo tienen muy complicado. Si conseguimos modificar esta PAC, definiendo claramente qué es un agricultor genuino, abriendo los derechos históricos, es posible que haya más jóvenes que se vayan incorporando al sector. José María Alcubierre, gracias, José María Salamero. José María Alcubierre, precisamente quería retomarte. En la movilización, en la tractorada que hubo en marzo aquí en Zaragoza, concluyó precisamente en la puerta de la subdelegación del Gobierno de España, en la Plaza del Pilar, en Zaragoza, reivindicando la abolición de los derechos históricos por parte de muchos de los manifestantes que estaban en primera fila. Y precisamente un poco lo que estaban comentando tanto Ricard como José María Salamero, como también Blanca, que la decisión también está en el Estado miembro, que en este caso es España. ¿Realmente pensáis que se va a conseguir esa abolición de los derechos históricos, que además la están pidiendo precisamente en el caso de la UAGA, la están pidiendo con mucha insistencia los jóvenes de la propia organización agraria? ¿Que se va a conseguir, José María Alcubierre? Ahí nosotros consideramos que hay mucha gente que está en contra de la abolición de los derechos históricos, porque realmente hay mucha gente que tiene intereses muy particulares en el tema de los derechos históricos. Hay gente que está cobrando una cantidad muy grande de dinero. En la referencia que ponía en la presentación, pues se puede comprobar en el FEGA que hay casi 400 solicitantes para que cobran más de 1 millón de euros. Gente que tiene dimensionada su PAC para cobrar menos, pero que no está generando ni un valor añadido, ni está generando alimentos, ni está generando trabajo, ni está generando a nadie en el mundo rural. Entonces, ante esta situación, si no hay una fuerza y una valentía por parte de las comunidades autónomas y del gobierno
para dejar de defender territorios, porque al final estamos defendiendo hectáreas. Y no podemos seguir defendiendo hectáreas. Tenemos que defender personas. Tenemos que defender hombres y mujeres que trabajan diariamente en su explotación, que están afincados en el medio rural, que hacen una labor, además de una labor de generación de alimentos y de riqueza, una labor social en esa España vaciada que estamos defendiendo por parte de todos, porque además todo el mundo apoya a la España vaciada, pero nadie se compromete. Esa validación de derechos históricos es el factor fundamental para que puedan haber nuevas incorporaciones al sector agrario. Porque lo que nos estamos dando cuenta que hasta hace poco se incorporaban con cierta tranquilidad aquellos que veníamos de familias de agricultores y ganaderos. Y teníamos una herencia y un patrimonio de nuestros padres que pasaba a nosotros. ¿Qué estamos viendo? Incluso siendo hijos o hijas de hombres o mujeres que han trabajado en el campo y que tienen un patrimonio, en estos momentos tienen dificultades para incorporarse. Tienen muchas dificultades. ¿Por qué? Porque la tierra está secuestrada. Ahora no recuerdo los datos, pero en el impuesto de transmisiones del gobierno de Aragón, por defunción, se están incrementando exponencialmente. El valor de esos derechos se está incrementando valientemente porque, claro, la gente fallece y lo pasa a los hijos. Y esos derechos históricos que se llaman son falsos. Son los falsos derechos históricos. No se puede tener esa patrimonialización. Yo también quería hablar con el tema de jóvenes, que tiene que ser el futuro de nuestra organización, el futuro del sector y el futuro del medio rural tiene que venir por esos hombres y mujeres que trabajan en el campo. Y no es una cuestión de ayudas. Y muchas veces no es una cuestión de ayudas, pero mientras se tenga secuestrada la tierra porque la gente prefiera cobrar una PAC, aunque sea mínima, por esos falsos derechos históricos, que dárselo en un arriendo, porque no estamos hablando del derecho de propiedad, sino el derecho de trabajo y de cobro de una política agraria, que son políticas de todos, es una política pública. Si no se cambia esa situación, pues tendremos un problema muy grave. La situación lo vemos, es decir, alguien que se quiere incorporar con ovejas, con ganadería extensiva, que volvemos al ejemplo de este Aragón vaciado, que todo habla en defensa del Aragón vaciado, de España vaciada, de la ganadería extensiva, todo el mundo habla, que es maravillas a favor de la ganadería extensiva, pero vemos cómo una persona joven que se incorpora en un pueblo con ovejas, luego no tiene pastos, porque los pastos están secuestrados en otro tipo de ganaderías, a lo mejor a cientos de kilómetros de su pueblo. Y esa es una situación que se tiene que cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué se gritaban en la abolición de derechos históricos en esa manifestación del 10M? Se gritaban porque es el coto que se pone la presa para no poder acceder a ser un agricultor profesional. ¿Cómo se tienen que orientar? Estamos en ello. Este año va a ser clave. Se hablaba antes de que un modelo tiene que ser el profesional donde se pague por lo menos la seguridad social agraria. Pero vemos cómo en este periodo de alarma se ha modificado la ley de cotización a la seguridad social agraria. Y eso nos preocupa mucho desde UAA. Porque parece que simplemente pagando el sello de cotización, que le han rebajado las exigencias para poder entrar dentro de esa cotización a la seguridad social agraria, sin llegar a tener el 50% de su renta que venga de la producción agraria o ganadera, pues quieren pasar meter por la gatera una situación para que simplemente pagando un sello de 50, 100 euros al año puedan decirse que son agricultores profesionales. Y eso se tiene que cambiar. Porque si no, realmente veremos que dentro de 20 o 30 años no habrá agricultura con agricultores. Si en estos momentos los menores de 25 años es el 0,5 y los menores de 40 años es el 8%, ¿qué pasará dentro de 20 años? Porque esos menores, yo tengo 42 años. Dentro de 20 años ya está en ese ramo de 60. Pero si 1.000 incorporaciones en 8 años en el gobierno de Aragón, es que no es suficiente. Tiene que ser más. Y la tierra, si hay una redistribución adecuada y esos derechos, si hay una política adecuada para que todo el mundo que se dedique profesionalmente pueda tener esas ayudas, que recordemos que no solo no van al agricultor para una ayuda de rentas, sino que va una compensación que lo mayormente se beneficia al consumidor. Si no se hacen esas pautas, pues la verdad que seguiremos otros tantos años con un problema bastante grave y seguiremos viendo cómo habrá una reconversión y perdiendo personas en el sector agrario de una manera
pues, de un goteo que al final acabará con lo que entendemos como agricultores, agricultores o ganaderos y ganaderas. Bueno, Ricard quería también, me ha pedido la palabra, quería matizar alguna cuestión y si os parece, una vez que lo haya hecho Ricard, seguiremos avanzando en otras cuestiones que hay en la mesa de debate. Ricard, tienes la palabra. Simplemente, no, sin entrar en el debate concreto de los derechos históricos, que esto pues, es un debate que tenéis que hacer en España, como hemos dicho, pues la propuesta permite sacarlos, ¿eh? La propuesta es flexible, permite sacarlos, como permite mantenerlos. Pero hay una cosa que me gustaría insistir, ¿no? Y es que en esta futura PAC, las decisiones que tome el Estado tienen que estar fundamentadas en un análisis, en unos datos y en una reflexión estratégica. Digo, porque esto es importante, porque nos pensamos, bueno, sí, son decisiones políticas, obviamente la política juega un juego, pero no hay que olvidar que desde la Comisión se exige que las decisiones que se tomen estén fundamentadas, lo que llamamos el DAFO, ¿eh? Y toda una serie de análisis estratégicos, y en este caso, pues de la renta. Una cosa que aquí me gustaría comentar, es tengo tres cosas que había yo apuntado aquí. Una es que no os olvidéis en este debate que hay un elemento nuevo, nuevo para España, no para otros, que es el pago redistributivo. Es una cosa que estaba ya en la última reforma, pero en la última reforma España decidió no utilizarlo, Francia sí. Ahora la Comisión lo pone obligatorio. Eso sí, el Estado tendrá que definir los montantes y las superficies y es un elemento importante, yo creo, para favorecer el modelo de explotación familiar. Digo porque es un elemento nuevo a tener en cuenta. Otro elemento importante también, y es que, bueno, aquí estamos hablando solo de renta, ¿no? Pero no olvidemos que desde la Comisión el apoyo a la renta va vinculado también a unos requisitos ambientales, ¿eh? Y a una sostenibilidad y a un modelo, ¿eh? Y a un modelo pues, de sostenibilidad en el largo plazo. Digo porque no nos olvidemos de este tema y que precisamente el modelo que tenemos, ¿eh? De apoyo a la renta vía una superficie es porque precisamente lo que se quiere en este modelo es que esta superficie esté sometida a unos parámetros ambientales. Y otra cosa importante que me gustaría añadir, y ahí hay por ahí alguna pregunta, alguien que pregunta sobre el banco de tierras, precisamente, y ahí me gustaría clarificar la reflexión que he hecho yo con los jóvenes, ¿no? Y ahí está el reglamento, por cierto, ¿eh? Está el reglamento, lo pusimos ya en la comunicación. Los jóvenes es el caso más evidente donde tiene que haber una reflexión sobre los elementos en los cuales el Estado o la comunidad autónoma puede incidir. Y uno de ellos es el acceso a la tierra. El acceso a la tierra, desgraciadamente, la Comisión no puede hacer nada. Es una competencia donde, la competencia nacional, o sea, lo que es el mercado de la tierra, claramente los tratados, la Comisión no puede intervenir, ¿eh? Hacemos algún seminario de vez en cuando, damos alguna idea, pero no podemos hacer nada. Pero claramente el acceso a la tierra es lo que frena y lo que dificulta el acceso de muchos agricultores. Dejando de aparte el tema de los derechos, que entiendo la problemática. Entonces, casos como, por ejemplo, los bancos de tierra son iniciativas a nivel local, muy desde la Comisión lo vemos muy positivas, precisamente para garantizar esta movilidad de la tierra. Y, de hecho, con la nueva PAC, las medidas de desarrollo rural se podrán utilizar también a nivel local, a nivel de la comunidad autónoma, los líderes, para precisamente fomentar este tipo de dinámicas, como bancos de tierras, dinámicas para garantizar una liberación de la tierra, ¿no? Y garantizar una mayor, bueno, porque el problema de la tierra es que es en realidad no hay un mercado, ¿no? Porque no, la oferta es muy limitada, ¿no? Y de ahí que eso sí que se podrán utilizar fondos para facilitar ese tipo de proyectos, básicamente para estimular oferta y demanda en el ámbito de la movilidad de la tierra. Bueno, la verdad es que son cuestiones muy interesantes todas las que estáis planteando y todas las novedades que va a incorporar la PAC a partir del 2021. Me gustaría introducir ahora, y lo voy a hacer a través de Blanca, a través de la coalición por otra PAC, el tema central, el título de esta charla de hoy, cómo se puede implementar una renta básica agraria a través de la política agraria común, si realmente puede servir para sujetar a esas explotaciones más débiles, a producciones que están más sujetas a los vaivenes de los mercados, que son más vulnerables a toda la situación actual. Al final hablamos de dinero y también hay que hablar de personas, cómo el dinero público puede llegar a aliviar la situación de muchas explotaciones, de muchos productores. Se habla de jóvenes, también lógicamente el acceso a un modelo de negocio nuevo para los jóvenes también tiene que estar amparado por una rentabilidad. También se planteaba alguna cuestión aquí en el foro.
Blanca, desde vuestra postura, ¿apostáis por una renta básica agraria que permita al menos mantener una viabilidad de la pequeña y mediana explotación? El micrófono, Blanca. Gracias, Chema. Como comentabas al principio, bueno, en sí el título de la jornada del diálogo nos hizo reflexionar a todos, porque ayer cuando estábamos un poco intercambiando decíamos en qué condiciones nos hace reflexionar por el propio debate que existe actualmente de renta básica y lo llevo o lo llevamos desde la coalición, siendo una terminología nueva para este diálogo, en adaptar las ayudas que existen. Por ejemplo, el pago redistributivo que ha comentado Ricard, que no se hizo uso desde España en el periodo anterior, nosotros proponemos, sí, que se haga uso, pero solo para las explotaciones con un tamaño máximo determinado, es decir, no a las primeras hectáreas, porque si no se pueden crear mecanismos de fragmentación artificial de las de mayor tamaño para acceder a esos pagos en las primeras hectáreas. Haciendo uso de contratos territoriales, de bancos de tierras, de lo que permite el reglamento también en el artículo 65 de regímenes colectivos, pero que luego también está acompañado a poder responder al sistema de seguimiento y evaluación a través de esos regímenes colectivos, porque los indicadores de resultado tal y como están ahora, los indicadores existentes no están asociados a regímenes colectivos. Entonces, ese es otro de los problemas. Pensando en territorios, como decía José María, y no en hectáreas, depende de si tienes remolacha, arroz, tabaco, que son altamente subvencionados, o si quieres entrar en ganadería extensiva, en una pequeña explotación, y todo se basa en la ayuda a pastos que no son tuyos. Otra, haciendo uso de la flexibilidad, por ejemplo, en medidas de incorporación de jóvenes de Pilar 2 de desarrollo rural, es para la entrada en producción, pero tenemos, por ejemplo, en queserías artesanales, la gente se incorpora en la parte de transformación y comercialización. Entonces, ¿cómo hacer uso de esas ayudas cuando no están diseñadas para las necesidades reales de los territorios? Haciendo uso de la flexibilidad, transfiriendo, si queremos hacer esa entender o quiero entender el tema del diálogo desde la reflexión de garantizar una renta o un medio rural vivo, tenemos que dar mucho más peso al Pilar 2, que es desarrollo rural, y existe la posibilidad de trasladar presupuesto de Pilar 1 a Pilar 2 y que no sea 75-25, sino que pueda ser más. E incluso dentro del Pilar 1, de las ayudas directas, fortaleciendo los ecoesquemas, que sí están orientados a resultados, porque todo el pago básico no, pero los ecoesquemas estarán al menos medidos con resultados, fortaleciéndoles por lo menos hasta el 30% del presupuesto. Y con eso empezaremos a tener un apoyo en renta, pero entendida desde lo social, económico, ambiental, a esos productores y productoras que están proveyendo de bienes públicos al medio más allá de producción y de servicios, de productos y servicios. Creo que también el planteamiento de Blanca está siendo, bueno, de alguna forma legitimizar, justificar también este complemento a la renta con toda la labor que se está haciendo desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista productivo estrictamente, desde el punto de vista medioambiental. También en el foro se iba hablando de, ante los nuevos escenarios del cambio climático, también cómo hay que adaptarse. En esta línea me gustaría preguntarle a José María Salamero también si desde la administración autonómica, desde el gobierno de Aragón, también se ven huecos sobre los que poder penetrar para efectivamente que el reglamento permita complementar estas rentas, fomentar un apoyo directo al profesional, a lo que se viene a llamar agricultor genuino, que también está en debate dentro del Estado, dentro del ámbito territorial español. ¿Qué oportunidades, un poco lo que está comentando Blanca,
¿Qué oportunidades hay para esa pequeña explotación? También Ricard ha hablado de los bancos de tierra, que pueden ser muy asumibles en zonas, por ejemplo, como el Valle del Manubles. ¿Cómo se puede hacer también qué medidas puede haber para realmente apoyar esas incorporaciones, apoyar a ese productor que está al límite de su propia rentabilidad? ¿Qué huecos veis en la aplicación de la política agraria común, en este caso dentro de Aragón? Bueno, yo creo que es evidente, todo aquel que esté en un nivel de profesionalidad y dedicado a la actividad agraria, pues va a tener derecho, debería tener derecho a la ayuda. Eso está claro, tanto en el primer pilar, y efectivamente esas actuaciones de pequeñas industrias o pequeñas actividades que se pueden desarrollar, eso evidentemente ahora está recogido el segundo pilar, y entiendo que seguirá dentro de ese segundo pilar. La iniciativa líder, el nuevo reglamento lo contempla, por lo tanto entiendo que pueden estar ahí. Respecto al... Estamos dándole vuelta, o por lo menos yo veo que hay tres o cuatro, como he dicho, nudos gordianos, si esa en una zona como Manubles, que veo ahora algún chat, que se vive de la agricultura, pues es que lo que hay que hacer es focalizar en el río Manubles y en todos los valles, que esa ayuda vaya destinada a los que realmente están viviendo de eso. Y esa es una cuestión de focalizar. Y eso, pues queramos o no, hay que pasar por conseguir una definición de agricultor genuino que permita, de alguna manera, focalizar las ayudas en esos profesionales. Y evidentemente los jóvenes deben formar parte de eso. El pago redistributivo, bueno, yo, según cómo se diseñe el pago redistributivo, pues puede resultar incluso perjudicial para la incorporación de jóvenes, pero no favorecer a esos jóvenes que se incorporan, porque lo normal es que los jóvenes que se incorporen actualmente por una necesidad de producciones estándar por productividad, se incorporen con una dimensión de explotación con un cierto tamaño, ¿no? Entonces, porque es que si no, no pueden sobrevivir y soportar las presiones de mercado, y es decir, que según cómo diseñamos el programa distributivo, pues resulta que esos jóvenes que se incorporan con una dimensión de explotación, pues a lo mejor no salen tan beneficiados de ese pago redistributivo. De todas maneras, para mí el aspecto básico es que, y por eso nosotros desde el Gobierno de Aragón lo que pretendemos es que ese pago redistributivo vaya focalizado no a un agricultor genuino, sino, como ponía yo en mi transparencia, a un agricultor genuino plus. Y allí sí que caben muchos agricultores del Valle de del Manubles y de otros con pequeñas dimensiones, pero que se dedican a que son profesionales de verdad. Y fundamentalmente, pues hay actuaciones que tendrán que ir, no cabe otra decisión que vayan al segundo pilar. Eso tiene que ser así. Pero no perdamos de vista que el paquete gordo, y respondiendo a lo que ha comentado Ricard, evidentemente, o sea, tiene un componente de sostenibilidad que eso hay que asumirlo, y eso es así. Y el diseño de la PAC va a ser así, y una condicionalidad reforzada, unos ecoesquemas que a ver cómo se acaban de diseñar, y por lo tanto eso. Y el sector se va a seguir adaptando a esa situación. Yo estoy convencido de que sí, que se va a seguir adaptando. Pero lo que quería señalar es que no olvidemos que el paquete gordo de todo la ficha financiera, pues, queramos o no, bueno, así lo diseña en parte el reglamento, pero luego habrá que tomar la decisión, va a ser la ayuda básica a la renta. No la ayuda a la renta básica, no. La ayuda básica a la renta. Que la renta básica es otra cuestión, ¿vale? Es otra cuestión. Entonces, y este es el paquete de verdad. Y veo alguna pregunta aquí en la chat, que si depender de las ayudas a la agricultura, pues es que es evidente, si es que eso es así, o sea, eso está demostrado
económicamente. Los agricultores necesitan las ayudas que vienen de la PAC, si no, sus negocios acaban. Eso es evidente. Yo, muchas gracias, José María Salamero. Por cerrar este turno, también me gustaría darle la palabra a José María Alcubierre sobre los pagos redistributivos, también cómo se deben de enfocar. Ricard Ramón ya nos ha explicado que va a llegar con una obligatoriedad con la nueva reforma de la PAC, cómo tienen que ayudar, a quién se tiene que dirigir, cómo hay que definir también a este agricultor genuino, al perceptor de todas estas ayudas. José María Alcubierre. Estaba antes hablando de que en esta actual PAC llevar mucho tiempo estudiando la situación y analizando la situación del sector agrario en el Estado español, con muchos análisis DAFO, con muchas analíticas sobre cómo está la realidad. Y hay algo que se ha llegado a una realidad constante. De los 265.000 profesionales que hay en el sector agrario, que no significa los 700.000 cotizantes, sino los 265.000, si no tuvieran las ayudas PAC, sus rentas estarían en negativo, pero totalmente en el 95% de los profesionales. Quiero decir, las ayudas tienen que llegar porque si no, automáticamente habría un descalabro del sector agrario que no podríamos trabajar. Ayer nos comentábamos, ¿no? Yo soy de los intervinientes el único que recibo las ayudas PAC y lo veo en mi propia explotación. Yo tengo una explotación de ganadería extensiva, tengo ovejas, agricultura de secano y de regadío. Y en estos momentos, si no tuviera la ayuda PAC, automáticamente no podría ser agricultor. Porque con los precios que tenemos en la actualidad, tanto de cereal, ya no digo del ovino, que con el COVID pues nos ha bajado un 50%, porque no tenemos mecanismos de protección frente a especulaciones, que es un problema que eso no lo lleva a la PAC, pero entendiendo que vivimos en una sociedad de mercado, tendría que haber ciertos mecanismos de protección para que no hubiera abusos. Entendemos, hacemos un símil con el sector bancario, ¿no? Que entendemos que tiene que haber un libre mercado, pero en cierta manera tiene que haber una regulación para que no haya esos abusos. Y si el sector bancario es importante y se han regulado las hipotecas, los techos suelos, los tipos de interés abusivo, etcétera, etcétera, podríamos haber algún tipo de regulación para en que momentos como este no habría. Hablo del sector ovino, pero que os voy a decir del sector de la fruta, de cómo está el sector de la fruta, que está prácticamente en una quiebra técnica todo el sector de la fruta, y más concretamente la comarca de Calatayud y el Valle del Manubles, por circunstancias de sus explotaciones. Pero en esa situación, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo plantearlo? Lo ha dicho hoy José María, es un nudo gordiano, tiene que ser un ataque por todos los frentes. No acabo de ver lo del tema de que haya bancos de tierras si realmente no hay un cambio en las políticas agrarias en la España, en la política agraria con los derechos históricos. Porque lo que sostiene y lo que se cuesta realmente para que no se puedan existir esos bancos de tierras es esos derechos históricos, porque la gente se retiene a poder arrendar o poder ceder a profesionales esa tierra porque prefiere cobrar esa ayuda PAC sin ser profesional que arrendarla y cobrar un arriendo. Y muchas veces, esto lo sabe la administración, se camuflan en vía de ayudas PAC lo que tenían que ser arriendos de agricultores a propietarios. Y eso es un problema muy grave. La situación de cambio tiene que venir con valentía. Tiene que venir con valentía porque si no, veremos que tendremos una situación de abandono absoluto. No sabemos cómo tiene que haber ese pago redistributivo, pero podemos ver y analizar lo que hemos tenido. Hace este año, el gobierno de Aragón ha tenido que modular el tema de los agroambientales porque ha acabado con todos los fondos del PDR y lo ha tenido que modular. Esa modulación que estaba incluida dentro de la legislación solo ha podido regularla con las primeras hectáreas. ¿Quiénes han quedado excluidos y a quién ha perjudicado en estos momentos? A los profesionales. Porque como se ha regulado y solo se podían dar a las primeras hectáreas, los profesionales, sobre todo donde vienen, que tienen una mayor porcentaje de hectáreas, porque la agricultura de extensivo en Aragón se necesita una cantidad más grande de hectáreas porque la productividad de esas hectáreas es mínima, con lo cual necesitas más hectáreas, pues al final se han quedado excluidos o se han salido perjudicados aquellos que realmente son los profesionales. ¿Cómo se tiene que dar ese pago retributivo? Pues como bien han dicho, analizar, y tiene que ser un tramo intermedio que esos análisis DAFOS hayan delimitado
de quién son realmente los profesionales, para poder apoyar realmente a un sector que está haciendo aguas en estos momentos. Creo que eso sería fundamental, el tratar sobre esos temas. ¿Por qué? Porque ¿de dónde se nutre ese fondo de reserva distributivo? Se suele nutrir del topar, digamos, esas PAC más grandes, esos importes que se cobran, y eso sería positivo para el resto del sector. Bueno, la verdad es que son exposiciones del todo interesantes. Me piden también desde la organización del evento, y lo voy a hacer muy brevemente, que agradezca a, todavía no hemos terminado, nos queda un cuarto de hora aproximadamente, pero que sí agradecer a la Fundación para la Agricultura del Conocimiento y a entidades como UAGA, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, CIT Aragón, y a medios de comunicación como Aragón Radio, Asociación de Periodistas Agroalimentarios, Mayata o CERAI, la colaboración en este evento, en estas jornadas. Y sí que, Ricard Ramón, también desde Valle de Manubles, la propuesta que has lanzado, que además creo que has remitido una información sobre los bancos de tierras, creo que además también has puesto en el chat que ibas a remitir algún tipo de informe. ¿Cómo se podrá acceder a ello? Porque hay varios asistentes que están mostrando bastante interés sobre las posibilidades que puede tener. ¿Qué tipo de información nos vas a remitir y qué posibilidades ofrece para poder hacer una mejor gestión, en este caso, del acceso a la tierra? Lo que os he mandado es el link a este documento que llamamos un brief que hemos hecho aquí en Bruselas sobre jóvenes, donde hay una reflexión general sobre cosas que se pueden hacer en el futuro con la nueva PAC a nivel de jóvenes, y ahí hay en concreto, hay algunos ejemplos concretos, no exactamente de banco de tierra, pero sí de mecanismos para facilitar oferta y demanda a nivel de tierras que se han hecho en algún país. Y en todo caso, lo que hacemos en este papel es promover la idea, insisto, no podemos ni recomendar ni insistir, pero sí que desde la comisión promovemos la idea de utilizar lo que es la medida de cooperación, esta es una medida dentro del desarrollo rural, que hoy, de hecho, bueno, probablemente esta medida es la que se utiliza para grupos como el que tenemos hoy aquí, me imagino, el de estos grupos de AQUIS y se nutren con esta medida. Esta medida, precisamente en el futuro, lo hemos puesto en el reglamento, pensamos que una de las funciones es para facilitar estas dinámicas de acceso a la tierra. Que, insisto, puede haber bancos de tierras, pero cuando decimos banco de tierras hay mecanismos muy distintos y hay opciones muy distintas. En todo caso, ya os mandaré también unos informes, varios proyectos en los que hemos participado, pero igualmente el Ministerio, por lo que yo sé, también el Ministerio de Agricultura en los trabajos preparativos, este tema pues lo ha asumido, y creo que también ya hay un grupo de trabajo que está trabajando este tema para que esté presente en el futuro plan estratégico. Pero en todo caso os mandaré lo que tenemos a nivel de experiencias de otros países. Bueno, muchas gracias. Veo también por el chat que Blanca también quería matizar alguna cuestión sobre la condicionalidad en cuanto al sector silvícola, derechos y trabajadores. Blanca, también, si quieres hacer esa matización, ya que se ha abordado esos nudos que había que desanudar, no sé también ahí lo que planteas en el chat, lo que quieres aportar. Bueno, volviendo solamente porque imagino que también habrá una pequeña ronda de preguntas de participantes. En cuanto a derechos históricos, somos positivos, por eso es una de nuestras prioridades, y sí que apostamos por esa transición. De entre los nudos que ya se ha hablado, la regionalización que tenemos, las 50 regiones en España, es algo que distorsiona completamente las distintas producciones. El poco peso presupuestario para obra ambiental es que deja, como decía José María, colgados a algunos de los beneficiarios en poder recibir ayudas, por ejemplo, a lucha biológica de viñedos o mantenimiento de razas autóctonas, etcétera, a la reconversión, a producción ecológica. Todo eso está bajo el cajón desastre de las agroambientales, que están empilados y tienen muy poco peso presupuestario. La formación, la innovación, está ahí, y si queremos también que accedan nuevas personas al sector, jóvenes o no, es que algunos necesitan formación, si no vienen de familia o tienen esa experiencia. Y lo que quería hablar era pues la condicionalidad. La condicionalidad es la base
para recibir cualquier tipo de ayuda, pero nosotros desde la coalición por otra parte vemos que es necesario fortalecerla porque a día de hoy no asegura la degradación y hay que fortalecerla, aunque los ecosquemas se diseñarán un poco más arriba de la condicionalidad base tiene que estar más fortalecida y pedimos que haya también un paquete silvícola que no se está abordando y como he visto alguna pregunta también en el chat, no se trata nada la parte de derechos de trabajadores. Y ligado a la condicionalidad, quiero hacer referencia a algo que para mí es fundamental. El porcentaje obligatorio de controles a los beneficiarios para que se cumpla eso es un 1%. El 1% de los beneficiarios son controlados. Y de ahí, si identificamos algo, la penalización es pérdida de parte o de la totalidad de la ayuda recibida. No es una penalización de si tú haces, quien contamina paga, quien ejecuta una mala práctica suele pagar, pero aquí es un control de un 1% de los beneficiarios y la penalización. Y finalmente, pues los seguros agrarios también bajo la PAC no están diseñados para que haya esa evolución, esa transición y que haya una dependencia menor de insumos que nos permita una resiliencia frente a situaciones como la que estamos. Muchas gracias, Blanca. Sí que el chat está animadísimo. Se ha hecho también referencia a José María Salamero a la consulta previa, que es en el momento en el que está ahora, de la Ley de Agricultura Familiar, que está impulsando ese departamento, que está impulsando el gobierno de Aragón. ¿Qué esperanzas tenéis puesta en esta ley? Hoy se ha estado hablando de este modelo de defensa de la explotación familiar. También una invitación al debate, porque realmente está en una fase del todo preliminar, para que los diferentes actores puedan contribuir a esta ley. ¿Qué tipo de ley queréis sacar adelante? ¿A quién se quiere defender? ¿Y cuáles son las medidas que se quieren implementar para la explotación familiar? Bueno, es un tema que no controlo excesivamente porque no es de mi competencia, pero sé que está allí. Y evidentemente es nuestra premisa del modelo al cual se pretende apoyar desde el gobierno de Aragón, el sector agrario, que es un modelo de agricultura familiar que creo que todos entendemos cuál es. No, no es una cuestión de grande o pequeño, de dimensión, no sabemos qué es. Es agricultores, queremos agricultura con agricultores y en la medida de lo posible llegados al territorio. Efectivamente, está en estos momentos a la consulta previa la ley de modernización y del modelo de la agricultura familiar, que en lo que se pretende recoger, a ver, no conozco yo con exactitud, pero lo que se pretende recoger en estos momentos es qué queremos entender, cómo vamos a catalogar a los agricultores familiares en base a un registro que ya tenemos, o sea, que será la base para poder calificar en función de, fundamentalmente, de profesionalidad, de dimensión de la explotación, de no sé qué ratios más, no conozco. Hay una parte que va destinada también a lo que es la adaptación a los tiempos de lo que son las modernizaciones de regadíos, la adaptación de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, que es nos data del año 73, de hecho, en esta legislatura se han hecho una serie de modificaciones normativas que ha permitido ir adaptando esa ley a los tiempos actuales. Hay una parte que está destinada a lo que es una concentración parcelaria, que también está basada en la misma ley, que lo que se pretende es dar pasos evolutivos normativos que se estén adaptando a la situación real del siglo XXI. Y también una parte referente a lo que es el patrimonio agrario del propio gobierno de Aragón. En esa está, es una síntesis que está ahora mismo disponible en consulta previa y que es un reto que tiene el departamento para sacar adelante en el menor tiempo posible esta legislación
y que evidentemente creemos que va a ser el soporte clave para la agricultura dentro de Aragón. No puedo dar más detalle porque realmente yo no conozco en detalle esa ley. Bueno, pero la has explicado, lo cual te lo agradecemos desde tu conocimiento, aunque no estés directísimamente vale. Implicado en su desarrollo. Sí que a las 8 ya tenemos que finalizar, son menos 5. Sí que le quiero dar la palabra a José María Alcubierre para hacer, y sí que me gustaría que tuvierais todos una pequeña locución final, una breve reflexión, una breve conclusión sobre los planteamientos que aquí se han hecho. Y no me quiero extender más. Quiero dar la palabra a José María Cubierre y a ver si nos da tiempo de que los cuatro podáis hacer una brevísima locución, una breve conclusión también que queráis transferir a todos los espectadores que están siguiendo este seminario. Así que, Alcubierre, tienes la palabra. Bueno, pues enlazo con lo que ha dicho José María, ¿no? Es decir, la ley de agricultura familiar. ¿Pero qué es la agricultura familiar? ¿No? Yo creo que puede estar bastante bien definido. La agricultura familiar es esos que somos agricultores a título principal, ATPs, y los que somos agricultura prioritaria, que está definido por el Gobierno de Aragón, que estamos en unos baremos donde podemos generar empleo, que no somos ni grandes ni pequeños. Quiero decir, está limitado, generamos empleo, podemos tener vemos que el caso de la fruticultura, pues tiene que tener gente para que le ayude a recoger la fruta, y eso también es agricultura familiar, ¿no? Y eso lo que tiene que tener es una discriminación positiva. Pero tiene que tener una discriminación positiva en el Gobierno de Aragón, pero es muy importante que esa ley venga refrendada también, tanto por Europa y, lo que es más importante, con la nueva política agraria que este 2020 se tiene que definir. Porque si en estos momentos no se define ese agricultor genuino de una manera más centrada en lo que somos los profesionales y esa agricultura familiar, pues al final acabaremos con esa agricultura familiar. En las últimas semanas se ha presentado por parte del Gobierno de Aragón esa famosa mesa de reconstrucción por el COVID. Allí creo que hay que dar fórmulas que no solo venden con fórmulas presupuestarias, sino con fórmulas de apoyo a esa profesionalización, a esa agricultura familiar, que no hace falta invertir, sino que hace falta la discriminación positiva. Entre ellos, muchas cosas. Hablaba antes con el agroseguro. Agroseguro podría potenciar esa agricultura familiar. Podríamos potenciar muchas veces en la legislación. Y creo que eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de Aragón, pero tenemos que ser valientes en ese sentido también desde Madrid, desde el Ministerio. Que los intereses de unos pocos que reciben la mayoría de los fondos, no nublen a nuestros gobernantes para que apoyen realmente a los que vivimos, trabajamos y creamos un valor social en el territorio. Ricard Ramón, te doy la palabra rápidamente, nos quedan 3 minutos, una breve conclusión, una breve intervención y ya cerraremos y anunciaré ya la siguiente jornada. Ricard, tienes la palabra. El audio, no te escuchamos, Ricard. Disculpa. Ahora sí. No, por mi parte, a nivel de Bruselas y de la Comisión, en primer lugar, animaros a continuar los debates porque esta nueva PAC lo hacemos entre todos. Yo creo que es importante que todo el mundo la suma como propia, y debates como este reflejan ya que la gente, pues, y veo que en Aragón, pues, el debate es muy rico, y esto es bueno. Y esto es bueno porque esta nueva PAC, insisto, hay lo que llamamos el partenariado, donde todos tenemos que participar, y tiene que ser el resultado de un análisis, de un debate serio. A esto me gustaría completar que estamos en un momento complejo, incierto, y ahí sí que me gustaría decir y animaros a la reflexión, porque esta crisis, y con esto acabo con el COVID-19, esta crisis ha puesto la seguridad alimentaria al centro del debate, y yo creo que como sociedad habrá una reflexión para revalorizar el papel de la agricultura y el papel de la alimentación. Y en este sentido me gustaría animaros a que en la reflexión futura, ya hablábamos mucho ya de los aspectos más técnicos concretos de la PAC, pero la PAC en un contexto mucho más general, donde lo que queremos es que la sociedad pague por ese producto y que sea el mercado el que remunere ese producto, pensamos que en este contexto nuevo, post-crisis, tenemos entre todas las administraciones y entre todos los agentes, sobre todo, insistir y hacer que la sociedad valore el papel de la actividad agrícola.
Bueno, pues muchas gracias, Ricard. Ya no tenemos tiempo para más, son las 8 menos un minuto. Desde la organización os quieren recordar a todos que estas intervenciones, este seminario, se queda colgado en el YouTube de Fruta del Manubles. Y la siguiente jornada será el próximo jueves, también por este mismo canal y también por esta misma, a esta misma hora, a las 6, y se titulará Diversificación productiva a base de la seguridad alimentaria. En ella intervendrán Miguel Gutiérrez por parte de la Red Arax, Lucía López de Mayata.com, Cristina Mayor del CIT Aragón y María Videgaín de la Universidad de Zaragoza, quien nos hablará de las importancias del suelo, de las micorrizas en el sector de la trufa. Sin duda va a ser también otra jornada interesantísima. Os invitamos a todos en este sentido a continuar como espectadores, a que la disfrutéis. Y por mi parte, daros las gracias a los cuatro ponentes, a lo didáctico que habéis sido en los cuatro casos, la exposición que habéis hecho. Y no sé a quién escucho, pero bueno, vamos cerrando ya, son las 8 de la tarde, vamos cerrando el seminario. Agradeceros a todo el público que habéis estado aquí y ya os emplazamos para la próxima cita.